fin logré tomar la posición y ahora esta partida será mía. Ahora acabaré con todos. Sí, se me acabaron los balines, pero gracias por avisar igual. Bacán. Chao. Para que nunca más se vuelvan a quedar sin balines en medio de un avance, hoy les traigo una novedad. Se trata del nuevo Midcap DM4 de la marca Crytek, que incluye un par de revolucionarios cambios que yo sé les van a encantar. Antes de eso, vamos con la introducción del canal. Mi nombre es Galán y esto es Infamous Airsoft. Hola muchachos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video del canal, en donde antes que todo quiero agradecerles por su gran apoyo, ya que esta semana hemos llegado a los 200.000 suscriptores, una meta que por mucho tiempo se vio lejana, pero que de golpe se nos vino encima, y realmente estoy muy feliz y no quería empezar este video sin agradecer por su apoyo. Si ya son parte del canal, sigan dando su apoyo como siempre, y si no, no olviden dejar un like, sus comentarios y suscribirse. También pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram, en donde estoy subiendo algunas fotos y otro contenido diferente al que pueden ver en estos videos. Pues bien, vamos a lo que nos reúne, y es el nuevo Midcap para M4 de la marca Crytek. Durante mucho tiempo, esta marca de gran prestigio internacional se caracterizó por lanzar al mercado todas sus nuevas réplicas con magazine de alta capacidad o high cap, que los jugadores más avanzados realmente despreciamos, ya que hacen el juego muy lento y muy tedioso, quitándole gran realismo. Pues bien, las plegarias fueron escuchadas por el rey o el monstruo de los mares y lanzaron este nuevo accesorio desarrollado en polímero reforzado. Una de las principales características de este pequeño accesorio es que nos brinda la posibilidad de abrirlo para rápidamente detectar cualquier problema y solucionarlo, o si es necesario, comprar repuestos para su correcto funcionamiento. Para acceder a su interior podemos hacerlo rápida y fácilmente, incluso en el mismo campo de juego, gracias a una pequeña tapa en la parte inferior. Otra de las principales características de este magazine es su tamaño, ya que es un tanto más largo que la mayoría de magazines del mercado, haciéndolo más fácil de manipular, cambiar y guardar para los jugadores que gustan del juego en CQB o Speedsoft, e incluso para aquellos que tienen la mano más grande y que los otros magazines les quedaban un tanto más pequeños. La ventanita en la parte lateral es sin duda para muchos lo que más resalta de este nuevo magazine, ya que nos brinda una gran ventaja a la hora del juego, permitiéndonos ver las últimas 30 rondas que nos quedan. Así, sabremos si es necesario hacer un cambio de magazine antes de incursionar en un avance o si tenemos rondas necesarias como para seguir jugando. En el diseño también se ha privilegiado el agarre, incluyendo secciones en la parte lateral y posterior que hacen mucho más fácil utilizar con guantes o a mano descubierta nuestros nuevos magazines. Antes de que empiecen a preguntarme sobre las compatibilidades del nuevo Midcap DM4 de Crytek, hice algunas pruebas en mis propias réplicas. Hice algunos experimentos, primero con mi CQR de ICS, con la cual no funcionó nada bien. Pero luego seguí con pruebas con un AR-15 de línea básica de la marca Arcturus, con el cual anduvo de maravillas. Luego de una pequeña investigación online, pude darme cuenta que este nuevo magazine puede tener algunos problemas de compatibilidad con las marcas ICS y G&G, por lo que les recomiendo que antes de comprarlo, hagan las pruebas con los de sus amigos. Pues bien muchachos, eso ha sido todo por hoy. El video ha sido corto, preciso y espero que bastante claro. Vuelvo a agradecerles nuevamente por todo su apoyo. Ahora la meta serán 300.000 y espero que la cumplamos mucho más rápido. Yo por lo menos ya incorporé algunos de estos magazines a mi colección y han funcionado bastante bien. Si tienen más dudas pueden dejarlas en los comentarios y si les gustó el video, obviamente dejen un like. Eso es todo por ahora y pueden quedarse viendo otros videos del canal. Adiós.